Hola amigos de Starcraft, en este video vamos a ver el round número 2 de este épico enfrentamiento por la Super Fight. Se enfrentan Jeju a Jay contra Souma, así que vamos a disfrutar de este tremendo match. Tenemos entonces por aquí a nuestro amigo Souma a las 7 en punto, jugando de color marrón. Aquí miren cómo moviliza esa larva hacia la izquierda, porque le ha tocado a la izquierda, y cuando te toca a la izquierda puedes movilizar las larvas usando este Overlord, seleccionando esta larva y apretando S, como ven ahora, y va a movilizarlo para ese lado, ¿no? Está, como vemos, lo moviliza hacia acá, con el objetivo de que los obreros salgan mucho más rápido y directamente a minar. Por ejemplo, este obrero va a venir a minar aquí, porque es el campo de mineral que está libre. Los jugadores hacen este APM en ese momento porque están haciendo eso manualmente, ¿ok? Lo hacen manualmente todo el tiempo. Igual este ya tiene una posición acá, miren. Ahí está. Se va directamente al mineral que está vacío. No va a cualquiera como nosotros, ¿no? Y bueno, tenemos por acá a Jeju a Jay entonces con el quesito. Quiere poner las cosas parejas. No quiere complicarse mucho. Así que viene por acá a molestar, a incomodar. Estamos en Africa TV. En la descripción del video puedes encontrar el enlace. Y bueno, es el canal de siempre, el enlace de siempre, ya que eso es algo muy genial que tiene Africa TV, que mantiene el mismo enlace para todo, y ya directamente pone simplemente el play.africatv.com y el enlace de nuestro canal, o el nombre de nuestro canal, y ya está. Bueno, tenemos entonces a Souma esta vez con un overpull, así que le queda perfecto a lo que piensa hacer Jeju a Jay con ese Rax inicial. Sale la búsqueda, va a buscar primero en las bases adyacentes, ¿no? Es parte de teoría básica del juego, en la que si vas a hacer este Rax a los de forma temprana, tienes que buscar con 12 CVs para poder en las posiciones cercanas, para que cuando salga tu Marine pues vayas a hacer el ataque. Esta lo vio, así que tenemos ya este Marine. Pero el detalle es que esta base está, vamos a ver si va, porque esta base está tan pequeña que sabe que muy probablemente aquí ya hay spawn pool. Y dicho y hecho, ¿no? Tenemos ya esto visualizado por el Overlord, el ataque directamente sobre el SCV que se tiene que ir. Salen los demás drones y uy, le mataron el SCV. Esto es grave para Jeju a Jay. Se va a ir, se va a ir. Le mataron el SCV, no quiere gastar más, va a cancelar este bunker. Los Zeblins solamente son 4, así que ni siquiera le fuerza más. Ya tiene que cancelar, definitivamente cancelar esto. Vamos a ver. Ahí está, lo cancela el propio Jeju a Jay. Se queda en este high ground para ganar algo de daño contra el enemigo. Y ya está bloqueado por aquí. Y lo que va a hacer Jeju a Jay es recuperar este quesito poniendo un command center primero, ¿no? Así que doble depot y ahora sería command center. Muy bien, acá lo repele desde el high ground. Él va hacia Lair, nuestro amigo Souma, y Jeju a Jay tendría que expandirse lo más pronto posible. 330 de mineral, 350, listo, se alista, posición, y tenemos segundo command center. Entonces por aquí también este Zeblin que se va a colar como en su casa, y encima podría cancelar esto, sí, la va a cancelar. Uf, qué terrible, tío, para Jeju a Jay. Le cancela. ¡Oh, le va a matar el SCV! ¡Le mató el SCV! Se lo va a meter a la main encima. Malcriadísimo este Zerling de Souma, haciendo mucho daño. Retrocede por acá, lo está viendo todo. Y salen los Zerling. Cuidado, cuidado con esto, que Souma es loquillo. Zerling también, acá tiene control. Sabe que estos están por el medio del mapa y no hay puerta aquí cerrada. La base haciéndose. El Zerling sigue metido por acá. Puede intentar daño. Vamos a ver si se cuela o no. Este Marine que lo persigue. Por aquí avanzan también los Zerlings. Sí, teníamos la mejora haciéndose. Pero está como al 90%. Logra bloquear por acá. Me parece que no va a poder pasar. Intenta hacerlo. Mueve ese Marine. Y control total del mapa por parte de Souma. El detalle está en que hay muchos Zerlings que ha sacado que no va a poder usar, porque la velocidad pues no se ha terminado todo. Ahora sí ya se terminó, pero el enemigo cerró la base, así que no hay mucho que pueda hacer con esos Zerlings, salvo pues tener control sobre el mapa, ¿no? El control territorial terrestre del mapa. Alista por acá las unidades, va colando este Overlord. Miren el trabajo paciente para lograr colar ese Overlord acá. Va a tratar de meterlo acá con mucho cuidado. ¿Y quién lo va a defender? Estos Zerlings. Los Zerlings van a ser los encargados de llevar a ese Overlord
a que esté cuidado. Miren esto, hay tres Marines fuera, así que estos Zeppelin también podrían acabar con esos Marines. Y es más, él puede ir a atacar y luego salirse, que es totalmente válido porque no ven que los Zeppelin recuperan vida, así que lo puede hacer sin problemas, ¿eh? Y en realidad puede matar a Marines sin perder Zeppelins, así que esto es una locura total. Y el Overlord de acá, llegando a su lugar, llegando a ese Overlord spot, sigue minando por aquí. Nuestro amigo Jejua Jay, ya tenemos también Engineering Bay terminada, se termina ya, en cualquier momento la mejora, está haciendo el Steam Pack. Y por aquí tenemos a dos bases que vienen los Mutas, lanza el scan, comprueba que van a venir y ahí está lo que les digo. Uy, le mató el Medic, qué bien jugado por parte de Souma, está súper súper atento a todo. Estamos en Africa TV, alza por acá y uy no, estaba súper atento, pero esto se lo comió con todo aquí. Muy bien, tiene que poner los turrets, un turret, dos turrets, tres turrets para nuestro amigo Yeyo allí. Llegan los Mutas ya y vamos a ver por qué esos Zernings, los Zernings los perdió ahí bien a lo tonto, ¿eh? Los Zernings estaban muy bien posicionados ahí y los ha perdido sin hacer mucho daño. Y luego, bueno, sabes que esos Zerling pueden llegar y de unos golpes acaban con un turret, así que son importantísimos. El ataque contra ese depot, no tenemos turret por esta zona y aprovecha esto nuestro amigo Souma, se lanza el ataque. Cuidado que son más Mutas ya, ya tiene 7, el ataque le siguió a morir. El depot sigue sufriendo y cuidado porque si el Souma lo logra romper este depot, ya lo tiene, lo rompió. Esta zona está bastante descubierta, muy fácil de atacar. Acá solo quedan 4 Zerling, ese es el error que les decía. Lance el scan, Yeyo a Jay, y tenemos tercera base para Souma, ¿eh? Así que Souma aprovechando estas molestias que ha hecho, ¿no? Esto a mí me parece que este build, por ejemplo, se usa mucho para retrasar económicamente al Terran con los Mutas. O sea, con los Mutas tienes que hacer daño. Si haces, por ejemplo, el build anterior que vimos, triple Hatchering Base, es obligatorio. Cuando es doble hatchery, el doble hatchery llega mucho más rápido también con los Mutas, pero tienes que hacer daño económico, es obligatorio, porque si no, esto no tiene futuro, ¿no? Para el Surf. Es lo que vemos de momento, sigue lanzando los scans, ya se está protegiendo con todo, pero el Surf lo que logra es esta tercera, ¿no? Logra una tercera base, le escaneó ahorita acá, así que sabe que hay tercera. Sabe que nuestro amigo Souma se ha ido económico y Souma viene acá a volverlo loco, a mantenerlo en la base. Le va a romper dos turrets, muy bien. Y así que va a tratar de hacer que el enemigo no se vaya de la base y siga defendiendo por acá. Y se queda un momento más, con lo cual pueda ganar tiempo. Muy bien, acá le sigue matando los SCVs. Y miren también la diferencia de obreros, ¿no? El Serge está muy greedy, cuidado. Cuidado con eso, tiene 21-24 y le está matando ahora muchos ya, ¿eh? Acá creo que se le ha sacado gratis. ¡Oh! Cuidado ahí que pierde mucha vida de esos Mutas. Está arriesgándose mucho Souma. Creo que está un poquito agresivo en demasía. Pero acá también le caza a otro civil. La cantidad de daño que está haciendo Souma. La tercera que ya está trabajando también. Y vuelve loco al campeón de la ESL. Que bien, ¿eh? Souma está, pero en un nivel tremendo. Sigue matando los SCVs. Creo que su CBT está en un nivel alucinante esta vez. Viene por acá. Uy, se va a comer acá daño. Cuidado con los Mutas. Los puede perder todos. Ah, vamos a ver. Mató muchas unidades por aquí. Sigue lanzándose al ataque. Va a perder. Uf, bueno, salvó ahí. Pero mucho daño. Uy, llegan más Mutas, tiene 11 nuevamente y lo vuelve loco a Yeyo allí. Este turret que va a caer porque es una vía de escape bastante buena. Cae ya ese Comsat que va a comenzar a sufrir también. Lo vemos ahí, lo está perdiendo. Tercer gas y vamos a ver si lo vio. Todavía no lo ve, no lo encuentra. Lo vuelve loco Souma, está haciendo todo lo que necesita hacer. Así que de libreto también este build de parte del Surge a doble hatchery nada más. Pero con un micro manejo tremendo para hacer ese daño con los Mutas. Ahora viene por acá también otra bandada de Mutas. Se va a meter por esta zona. Un turret, dos turret, lanzó el scan. Ha visto que no hay nada. Se lleva los Zerlings. La partida complicada. Hay que poner los turrets por acá. Digo, los Sunkens
Pone el tercero, viene con todo Yeyo Aye. Y aquí va a comenzar a perder más obreros. Tiene 14. Yeyo Aye está muerto, gente. Está muertísimo. Los mutas que regresan no pueden pasarse tan de tan greedy. Oh, los overlord aquí. Qué bueno. Error creo de Yeyo Aye. Pudo hacer daño acá. Pero va a preferir cazar overlords que matar al enemigo. Y esto le conviene a Souma, la verdad. Le conviene. Tiene aquí 10 mutas. Pone un Evolution, viene Yeyo Aye, pero ya pasó el momento. Y acá hay más mutas todavía, ¿eh? Así que podría seguir metido acá si quiere. Pero viene el ataque, cancela, gana tiempo. Hay solamente dos Ankens y tiene que mandar todos los mutas que tiene para acabar con ello. Muy bien, GG de Yeyo Aye. Complicada la posición para el jugador Surf, el Terran, digo. Qué bien le sacó, qué bien le sacó provecho. Y esto lo pone 2-0 y casi algo facilito, ¿no? Facilito, parece que esto fuera un juego de niños, pero no es así. Y bueno, eso es lo que nos da nuestro amigo Souma en este segundo round. Mapa Polypoid, y bueno, nuevamente está demostrando una jerarquía tremenda contra Terran, ¿eh? Tremendo nivel que hemos visto, 2-0 en esta super fight de momento. Así que eso es. No te olvides de dejar tu like, por favor. Y nada, quisiéramos que la partida sea más larga, pero los jugadores están siendo realmente efectivos. Soy Jan, esto es Remaster TV, este es un evento de Africa TV y Starcast TV. Nos vemos en el siguiente.